Lehenengo eta behin, balta manifestazioa bildu zareten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkizuegu. Joan den urteko abenduan, kaleratera ginen Donostiako metro pasantea edo igarobidearen proiektua gelditzea eskatzeko. Egitasun hori beharrezko ez delako. Halaber, proiektuaren hasieratik notzitu dugun gardentasun falta salatu genuen. Hain zuzen ere, jendearen interes eta premiei zuzenean eragiten dien egitasmo horren inguruko erabakietan herritarrek parte hartzeko biderik ireki ez delako. Prozesu guztia, ilunkeria eta sekretismo nabarmenarekin bideratua izan da. Egitasmoari buruz, naiz zirian horrek eragingo dituzkeen ondorioei buruz informazio garrantzitsuak gorde direlarik. Sei hilabetearen ondoren egoera are okerragoa da. Ane Oregi, ingurumen eta lurralde politika sailburuak ezikusiarena egin du. Eta beste erakunde batzuek ez bezala, arekin hiltzeko egin genion eskaerari erantzuteko ez du asmorik azaldu. Bera lasai asko ikusiko dugu gero gure egiko kaleetan, hauteskunde kanpaina betean gaudela eta. Kontua da, parte hartzea ez da soilik lau urtean behin bozkatzea. Metro pasantea edo igarobidearen proiektua egitea edo ez egitea, erabaki estrategikoa den heinean, erabaki politikoa ere bada. Eta guztion artean, gardentasunez eta lasaitasunez erabaki beharrekoa ere bai. Horretarako, premiezkoa eta ezinbestekoa da, herritaren parte hartze prozesu bat abian jartzea. Egunetik egunera, informazio faltzuekin bombardatzen gaituzte zenbait komunikabidek. Adibidez, Donostiako metro pasantearen geltoki bakoitzean, egunero ustez, 40.000 bidaiari biliko direla zabaldu dute. Jakina denean ordea, Bilboko metroan 20.000-ra ez dela iristen bidaiari gehien duten geltokiaren kopurua. Halaber, pasantearen eraikuntza lanak berehala hasiko direla iragarri ohi dute. Herritarrek ezer egiterik ez dagoela uste dezagun. Bien bitartean, metroaren igarobidearen proiektuaren bultzatzaileek egitasmoari buruz informazioa eman gabe segitzen dute. Hala, zatorralaia bera izan da metroaren ibilbidea kontzako ondartzaren azpian eraikitzeko asmoaren astakeria erakutsi behar izan duena. Gainera, obrak esleitzeko asmoz urratzak ematen darraite. Gure alegazioi erantzun aurretik azterlanak esleitzea, trenbideen arloko lurralde plan sektorialean metroaren egitasmoa ez onartuta egotea, ingurumen eraginaren deklarazio zartitu batez baliatzea, eta bar. Milaka bizilagunek sinatu dute jada metroaren igarobidea geldiarazteko, eta Gipuzkoako aldundiari herri galdeketa bat egiteko eskatzen duen eskaria. Eta hiriko balkoietan metroari stop aldarrikatzen duen banderolak ikusten hasi dira. Gaurko manifestazioarekin behar gabeko proiektu erraldoi eta inposatu honekiko desadostasuna adierazi dugu berriro. Horrekin batera, Donostian metroa bultzatu naiz finantzatzen duten erakundeei zentzugabekeriazko egitasmo hori geldiaraz dezatela exigitzen diegu. Eta herri galdeketa bat egin dezatela eskatu. Hain zuzen ere gure hirian garraio eredu egokienaren inguruan herritarrek duten iritzia ezagutzeko. Ez dugu onartuko Donostian mugikortasun arazoa konpontzeko erabat desegokia den eta hemen bizi garen bizilagunen premiei erantzuten ez dien horrelako desmasia batean 200.000 eurotik gora xahutzea. Aurrerantzean ekite segituko dugu. Donostia metroari stop eta herri galdeketa aldierraketiko. Metro hori ez. Donostiak ez du metro hori bera. Ez. Metro hori ez. Queremos agradeceros a todas las personas que habéis acudido a esta convocatoria, vuestra presencia y apoyo.
En diciembre del año pasado salimos a la calle para exigir la paralización del proyecto de la pasante del metro, que consideramos innecesaria, a la vez que denunciamos la falta de transparencia desde su comienzo, ya que no se ha posibilitado la participación ciudadana en una decisión tan trascendental para sus intereses y necesidades. Todo el proceso ha transcurrido con gran opacidad y secretismo, ocultando a la ciudadanía información relevante sobre el proyecto y su impacto en la ciudad. 6 meses después, la situación es aún peor. La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregui, nos ha ninguneado, ya que, a diferencia de otras instituciones, ni siquiera se ha dignado a responder a nuestra demanda de reunión. Suponemos que será más sencillo verla ahora en las calles de nuestra ciudad, aprovechando que estamos en plena campaña electoral. Lo que ocurre es que participar no consiste solo en votar cada 4 años. En la medida que realizar o no este proyecto de la pasante del metro es una decisión estratégica, también es una decisión política, y es necesario que se adopte entre todas y todos de forma transparente y sosegada. Para ello, es urgente e imprescindible activar un proceso de participación ciudadana. Casi cada día, algunos medios de comunicación nos bombardean con informaciones falsas, como la que 40.000 personas usuarias usarán cada estación de la pasante, mientras sabemos que la estación más usada del metro de Bilbao no supera las 20.000. O nos informan del inminente inicio de las obras, para que la ciudadanía piense que es inevitable. Mientras tanto, los promotores del proyecto de la pasante de metro siguen sin ofrecer información sobre el proyecto. De hecho, ha sido el propio Zaporralaya quien ha tenido que mostrar a la ciudadanía la barbaridad que supone el trazado bajo la concha. Además, siguen dando pasos para la licitación de la obra en un proceso que desde nuestro punto de vista está plagado de irregularidades. Licitan estudios sin haber resuelto las alegaciones presentadas. No contemplar el proyecto de la pasante en el plan territorial sectorial ferroviario o usar una declaración de impacto ambiental caducada. Son ejemplos de estas irregularidades. Miles de personas ya han firmado solicitando la paralización de la pasante del metro y la petición de una consulta popular a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y empiezan a verse en los balcones de la ciudad las banderolas que reclaman lo mismo. Hoy, de nuevo, volvemos a mostrar nuestro desacuerdo con este proyecto innecesario e impuesto, y exigimos a las instituciones promotoras o financiadoras que lo paralicen y que consulten a la ciudadanía sobre el modelo de transporte más adecuado para esta ciudad. No vamos a permitir que derrochen más de 200 millones de euros en algo que no da soluciones de problemas de movilidad de Donosti y que responde a otros intereses diferentes a la de las personas que habitamos aquí. No nos cansaremos de decir stop pasante de metro y consulta popular. ¡Sí! ¡Metro Ariel! ¡Sí! ¡Metro Ariel!